El talento de las mujeres tejedoras se ve expuesto en la feria que promociona el gobierno regional de Piura como parte de las actividades de celebración por el aniversario de la ciudad norteña. Mujeres de alejadas localidades altoandinas de Piura llegaron a nuestra ciudad para exponer hermosos tejidos hechos a mano y telares. Las tejedoras participan de la Feria Regional Artesanal que se lleva a cabo hasta el domingo 12 de octubre en el marco de la Semana Jubilar de Piura. Ellas manifiestan que gracias al apoyo del proyecto Río Blanco ha sido posible su participación en este tipo de eventos a fin de exponer sus productos para ser vendidos y mejorar su calidad de vida. Nosotros venimos con apoyo de la empresa Río Blanco Copper. Hacemos bolsos así en Cungay, pues venimos a vender. Somos de una asociación de Juventud de las Guarinjas, donde nosotros estamos haciendo esos trabajos. Nos ayuda de manera en la economía que antes nosotros no teníamos esta oportunidad. Chalinas, chompas, bolsos, tapetes, ponchos son los principales atractivos del stand de las jóvenes tejedoras. Ante el éxito de esta feria, el gobierno regional abrirá un local para que los artesanos y tejedores de Piura puedan exponer sus productos de forma permanente. El clamor de todos los artesanos es tener un propio terreno donde ubicarlos y que las ferias sean permanentes. Ya ha hecho eco el gobierno regional de este pedido y, como lo manifestaba el presidente hace unos minutos, se va a abocar a ver el lugar apropiado para que los artesanos puedan ya tener un lugar donde presentar sus productos en forma permanente, ¿no? El mismo hecho de ser hecho con sus propias manos, invalorable, y sobre todo el orgullo de los piuranos de tener gente tan capacitada, ¿no? Y de gente que pueda llegar con esos productos a otros países.